Nosotros queremos referir que el próximo jueves 8 de agosto se cumplen 82 años de la realización, la histórica realización de la primera conferencia nacional clandestina realizada en la ciudad de Maracay en 1937, la cual reunió delegaciones de 17 estados del país y la cual constituye un hecho histórico en la vida y en la historia de los comunistas venezolanos, por cuanto a partir de ese momento se estructura una dirección nacional en nuestro partido. A partir de ese momento se crean ya las condiciones objetivas y subjetivas para que funcione, como ha funcionado durante todo este tiempo, el destacamento de vanguardia de la clase obrera venezolana, del proletariado venezolano, como es el Partido Comunista de Venezuela. Esta histórica conferencia, realizada en Maracay en condiciones de absoluta clandestinidad, resuelve dar la cara ante el pueblo venezolano y ante el mundo como la vanguardia política del proletariado, única organización capaz de llevar a cabo las grandes tareas de la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. De allí que los comunistas estamos esta semana de aniversario y estaremos celebrando en todos nuestros comités regionales esta histórica fecha. Estaremos realizando reuniones y asambleas en nuestro partido para dar a conocer la importancia que esta fecha tiene y poder entonces ratificar nuestro histórico compromiso de dar la cara por el pueblo venezolano, por sus trabajadores y sus trabajadoras, en función de la revolución, la segunda y definitiva independencia que está pendiente en nuestro país.